Por eso le tengo una pregunta, y es más de concepto. ¿Qué pasa con los liberales? ¿Qué pasa con los conservadores? Ya uno no tiene candidato a la presidencia, a duras penas sacan candidatos para las regionales. ¿Tenemos algún candidato consolidado liberal para las próximas elecciones de gobernación, de alcaldía? ¿Qué está pasando con esos partidos tradicionales de toda la vida? En este momento la moda es firme y vamos a firmar todos por todos, ¿eh? Porque uno afirma no le niega a nadie. ¿Qué pasó? ¿Por qué se descompuso esto? ¿Cuál es su versión? A nivel nacional, bueno, las redes han ayudado mucho. La Constitución del 91 por acá también abrió la puerta de partidos y movimientos por firmas a dos manos, pero también ha faltado liderazgo. Dos presidentes, Petro hoy, Álvaro Uribe hace ya bastantes años, ni tanto, 2002, son caudillos. El Partido Liberal en este momento no le ve uno un caudillo. Y en los demás partidos tampoco uno ve caudillos. Por eso la próxima contienda presidente va a estar entre iguales. Ahí no va a haber un Petro, ni un Uribe, ni los de antaño que tanto, ni Galán, que fue caudillo, pero que las nuevas generaciones no lo representan, o al menos no tienen ese liderazgo de caudillo. Lo otro es que nos hemos dividido como en grupos, cada uno quiere un grupo pequeño y ostentar poder a través de ese grupo. Muchos egos para la presidencia no se unieron, varios de los candidatos, porque cada uno consideraba que era el portavoz de la comunidad y que iba a ganar. Se pudieron unir perfectamente personas afines sin haberse peleado antes de esa consulta, un Fajardo con un Alejandro Gaviria, pero no lo hicieron, una Ingrid con un Fajardo, pero no lo hicieron. Es decir, pareciera como que cada uno dice, vamos a hacer una alianza, pero alrededor mío. No somos capaces de entender si el otro tiene mejor opción, me puedo unir alrededor del otro, siempre y cuando nos unan los mismos principios, las mismas tesis, las mismas propuestas. Bueno, ahora sí, paso para usted. Describió a Fajardo. ¿Describió a quién? A Fajardo. No, yo no sé. No era para una persona en particular.